Ok, justo acaba de salir el mensaje de Grunty. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Banjo-Kazooie. Este es para Nintendo 64. Porque bueno, podríamos estar jugando esto en Xbox, ¿verdad? Para las personas que no sepan, esto salió en Xbox. Entonces, estamos buscando ahorita el cuarto nivel del juego, que es el pantano. No me acuerdo, no estoy seguro de cómo se pronuncia en inglés. Digo, en español. ¿Cuál sería la traducción? Bubble Gloop Swamp, no me da nada, pero Swamp es pantano, eso sí lo sé. Entonces, vamos a ver si nos sale todo acá. Acá, Shiz, voy a mover un poquito esto de aquí. Bueno, pues nada. Aquí al principio hay un Jinjo y se me hace peligroso conseguirlo siempre, por lo que lo voy a conseguir ahorita al principio. Uy. Vamos a intentar no morir, ok. Eso me parece una interesante misión. Ok. Hay algo. Y aquí. No recuerdo si aquí hay algo arriba. Pero se ve sospechoso, ¿no? Y bueno, aquí hay unos huevitos azules. Para la raza que tiene los huevos azules, como trufas. Ok. Mi mala. Voy a ir primero para la izquierda. Por dos motivos. Quiero ir más o menos. Me gusta tomar este nivel como una especie de. ¿Cómo se dice? Como una especie de. Uy. No. Me gusta tomar este nivel como una especie de laberinto. Entonces a mí siempre los laberintos me gusta pasarlos primero una parte y luego la otra. O sea, como irme pegado por la pared, básicamente eso. Entonces, eso es lo que pienso hacer en este episodio hoy. ¿Habrá algo aquí en ese tubo? Uy, no puede ser. Yo creo que lo mejor va a ser volver después, ¿no? Bueno, ya estamos aquí. Vamos a hacer esto. Ahí hay una. Oh, no, aquí había algo arriba. Había algo arriba, ¿verdad? Una vida. Ok. No, no. Pensé que era el bloque este de miel. Entonces, vamos a seguir con esto de la aventura del huevo. Igual voy a necesitar volver. Eso es para poder conseguir estas notas. Que me interesa conseguir las notas, 100 notas, porque la última vez que jugué Banjo-Kazooie no conseguí las 100 notas y eso me hizo conseguir. Las notas son muy importantes para el final del juego porque te desbloquean ciertas mejoras, no, bueno, no mejoras, ciertos apoyos que son muy útiles cuando, ¿cómo se dice? Cuando haces game over muy constantemente o cada que pierdes contra el jefe. Entonces, pues nada. Me caí. Ah. Ok. Si mal no recuerdo, esto se podía vencer así. No sé si lo puedo matar así. Creo que no se pueden matar así. Bueno, vamos a necesitar primero que nos enseñen qué onda con las botas, ¿no? Este crack me va a matar completamente si no hacemos algo. Vamos a regresar al principio. Creo que al principio dejé algo. O sea, bueno, tengo la sensación de que dije algo al principio. Que muy probablemente debe de ser lo de las botas. No me acuerdo, no recuerdo realmente. Así que les debo una disculpa por eso de no acordarme. Ok, aquí hay algo. No me acordaba de esto. Pero sí parece que aquí atrás dejé. Sí, aquí atrás dejé algo. Realmente no me acuerdo qué es. ¿Sí? A ver, ¿qué me enseñas?
Las botas, sí, esto me enseña las botas. No sé si me sirven para conseguir las notas que acabo de decir hace un momento, pero lo vamos a intentar, ¿ok? Vamos a intentarlo. Vámonos, te curas, gracias. Aquí está este señor de aquí. Que yo sepa, no tiene tiempo, pero vamos a darle. Uy, ok, perfecto. Ok. Ok, perfecto. A ver, aquí arriba había algo. Plumas doradas, plumas rojas, perdón. Plumas doradas son las que necesito. Bueno, vamos a volver a ir a... Bueno, vamos a dejar esta calavera de Mungo aquí. De pasada. No sé cuánto tiempo durará. Creo que sí me alcanza. Sí, me da bastante tiempo, aunque no parezca. Necesito plumas doradas también. Y no sé dónde las voy a conseguir. Pero bueno, vamos a dejar esa de las plumas doradas por el momento. A ver qué tan rentable es el nivel en cuestión de conseguir plumas doradas. Ok. Oh, se fue. Traigo el suéter porque está un poquito frío. Todavía es invierno. Realmente no hace mucho frío, pero de ratos se sueltan unos aires tan raros y se siente medio fresco. Entonces, me gusta traer un suéter grande, una chamarra o algo así. Uy, no puede ser, ok. Aquí atrás hay una pluma dorada y me dan muchas ganas de conseguirla. Pero... ¿qué costo? Uf. Lo peor es que no la agarré. Bueno, vamos a seguir con la carrera. Vamos a darle otro intento. Estoy jugando con teclado, por si no lo había mencionado. Ok. Ok, por si no lo había mencionado ya. Que según yo sí ya lo había mencionado. Pero igual. No, no puede ser. Ok, nada más hay dos. No sé si se quede guardado cuántas me quedan. Pero voy a esperarme aquí los segundos para volver a activar este switch. No sé si le pego otra vez, se reinicia. Ah, sí, se reinicia, perfecto. Entonces, pues no sé. A ver, vamos a... Ok, ahí se quedó en varias cosas. No puede ser otra vez. Ok, vamos a volverlo a reiniciar. Ya vieron que no es difícil, pero la verdad es que jugar con teclado sí lo hace un poco más complicado. Quieran o no, se vuelve un poco más complicado dar vueltas y caminar derecho no funciona tanto. Entonces, ok, perfecto. Turum, turum, pam, dojo. Ok, aquí vamos a conseguir esto. No, aquí esto de la vida, no. Aquí había un Jinjo y está este señor que quiere comer huevos. Allá está ese hombre con los ojos naranjas, ok. Eran como unos 5. No, no puede ser, no puede ser. Me voy a morir. En definitiva, me voy a morir. Y yo no me quiero morir. Porque pierdo todas mis notas. Entonces, creo que me vine por un mal lugar. Definitivamente me vine por un mal lugar. No sé si los puedo matar con hoy. No sé si los puedo matar con huevos. Pero ahorita no me siento en posición de averiguarlo. Ok, aquí no me quiero caer. Ok, bien. Excelente. Ok,
perfecto. Con dos de vida, pero prefiero los tres. Ok, perfecto. Estoy perdiendo muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, este era el de los huevos. Ahí está una calavera. Y aquí había un Jinjo. Ahorita lo vi. Ok, perfecto. Estoy analizando el mapa mientras hago esto. Realmente no me acuerdo bien cómo era. Ok, a ver. ¿Qué lugar vamos primero? Tortuga. De ya vengo. No, ya fue el primer lugar que fui. Igual y debería de ir para acá. Con este señor tortuga que está acá. No, me voy a ir primero para allá. Ok, voy a intentar los huevos. Se pudo, se pudo, se pudo. No, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Toma, 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 toma. Pero revive. Reviven. No sé si están reviviendo o no. Porque no me gustaría para nada la idea de que revivieran. Bien. No sabía que los podía matar con huevos. Esos. No sabía que los podía matar con huevos. Daja. Entonces mínimo me quedé creo que con dos de vida. Entonces no estamos tan mal. Aquí voy a tener que volver con el con el cocodrilo. ¿Por qué me vine para acá entonces primero? Porque aquí está el siguiente cocodrilo, ¿eh? Entonces, pues para ir avanzando con uy. Aquí está el botón de la. ¿Cómo se llama esta Grunty? Ahorita ando muy poco muy este. Ahorita ando muy. Muy poco enfocado en el juego. De hecho, 12 minutos. Se me hace que llevo muy poco. O sea, creo que no he hecho nada en 12 minutos. Así que les pido una completa disculpa. Pero bueno, vamos avanzando igual lento, pero seguro, ¿no? ¿Le puedo dar desde aquí? Ok, igual necesito hacer eso para conseguir la calaca de Bumbo. ¿Qué acabo de hacer? Me salió el SMB. Creo que aquí está la Jiggy. Lo busco. Excelente, la Jiggy. No puede ser, no puede ser. Me quito. Ah, perdí muchísima vida. Pude haber aprovechado para agarrar algo ahí, pero. Creo que. Bueno. Cancelando esto. Ok, venimos. Ok, vamos para allá. No vi dónde apareció el otro. La otra. El otro cocodrilo. Así que espero que sea el que aquí. No, no es el de aquí. Dice que, que tiene mucho frío en las patas. En resumen, eso es lo que dice. Yo no me lo acabo de inventar. Él acaba de decir que tiene, está todo entumido, que le duelen las patas. Entonces, por alguna razón, él se siente mejor si le partimos su madre. Ok, bien, perfecto. En Banjo-Tooie. Nunca me gustó que hicieron más difícil conseguir estas cosas de para la vida. Porque ya tenían abejas. Bueno, no sé si esto también sale aquí, no me acuerdo. Ok, aquí hay algo adentro de su panza. Digo, de su boca, ¿no?
Primero agarramos la Gigi. Turum, turum. Ajá. Ok. Creo que es el de las clases. Sí, perfecto, es el de las clases. No me acuerdo si aquí se jugaba varias veces. Creo que sí, se jugaba varias veces. A ver. Amarillo, rojo, morado. Amarillo, rojo, morado. A ver, vamos, lo acabo de copiar. Amarillo, rojo, morado. Abrí un bloc de notas para escribirlo porque... Amarillo, rojo y morado. Bueno, este no es morado, este es rosa. Ok, lo voy a cambiar, lo voy a cambiar. Amarillo, rosa, amarillo, rosa, amarillo, morado, rosa. Creo que más o menos ahí le di. A ver, amarillo, voy a mover esto un poco por un lado. Amarillo, rosa, amarillo. Creo que esto es completamente aleatorio, pero igual es morado, rosa. Bien, perfecto. Esta es una lección más. Ok, perfecto. Azul, amarillo, rojo, cielo, amarillo, rosa, amarillo. Ok, a ver. Azul, amarillo, rojo. Es que no sé por qué le puse cielo. No me acordé que era cian. Cielo, amarillo, en rosa y amarillo. Pa, 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 pam. Ok, perfecto. Magnificente, una verdadera obra maestra. Aquí tienes, encontré esta cosa. Aquí, ah, mira, ahí hay una calavera de Mumbo. Aquí hay una de estas. Ok. Aparentemente en la parte anterior conseguí una vida completa, pero no me di cuenta. Entonces, para este punto en el que estoy grabando esto, la parte 4 creo que todavía no está en YouTube pública. Entonces, pues ya no debe de estar a nada de salir. Ok, de ahí vengo. De allá ya fui. De allá ya fui. Y vamos para acá. Hay muchas cosas que debo de juntar siendo cocodrilito. Entonces, acá está esta cosa, por ejemplo. Me voy a aventar para allá. Ahora sí está la de aquel lado. No. ¿Qué hay aquí? Plumas doradas, esas notas. Voy a aventarme por las notas. Ahí hay un ninja azul. Hay muchísimas notas en el agua esa. Entonces voy a volver básicamente en todo el nivel cuando sea pulpito. También sea cocodrilo, disculpen. O plumas doradas. No pretendo ir a conseguir las otras, pero bueno, es bueno, más o menos bueno saber de que ahí estaban. Me parece que tengo que ir para allá. Vamos por la de la tortuga. Antes de convertirnos y hacer todo el desastre que falta por aquí, vamos a convertirnos. Digo, vamos a por la tortuga acá. ¿Dónde está? Pues acá, me parece que es acá. Perfecto, si es aquí.
Ok, perfecto. Creo que es el último porque está bastante rápido. A ver, pues sí. Ah, ok, finalmente. Oh, pensé que me iba a quedar sin notitas, digo, sin huevos. Se escucha muy mal, que me iba a quedar sin huevos. Pero, es cierto. Ok, ya, de hecho ya me lo pasamos, pero... ¿Qué les parece si dejamos esta parte por aquí? Porque no me gusta que los videos duren más de 20 minutos. Entonces, lo más probable es que igual falten otros 20 minutos aquí, aunque no falte básicamente nada. Entonces, pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias por ver. Yo voy a grabar aquí otra parte de volada, súper rápido, inmediatamente después de esto. Pues muchísimas gracias por ver. Dejen ver si hay notas arriba del cocodrilo. Que según yo no. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por ver. Perdonen, todavía no me acostumbro a ver a la cámara. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en la siguiente parte de Banjo-Kazooie. Ya estamos a nada de terminar Ocarina of Time. Y vamos a empezar una nueva serie que probablemente sea Minish Cap, pero no lo sé. Vamos a estar pendientes. ¿Sale? Nos vemos en otro video. Chao, chao. Todavía le tengo que dar acá al de... Esto es algo que no veían, pero ahora lo tienen que ver.